muchísimas gracias por venir a estas jornadas que hemos organizado gracias a la ayuda, a la subvención de la Consejería de Presidencia. Quería agradecer además de a Presidencia la colaboración que hemos tenido de la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Oficina de Europa Creativa Media, que bueno, que soy yo, así que me lo agradezco a mí misma. quiero hacer una pequeña presentación de estas jornadas. En primer lugar, excusar la no presencia esta mañana de nuestro director y del que no ha podido porque le ha surgido un imprevisto y nos comenta que bueno, que lo siente mucho y os lo traslade de esa forma. Como queremos que el tiempo lo tenemos un poquito justito porque queremos hacerlo todo en esta mañana, pues vamos a intentar ir y cumplir los plazos que tenemos estipulado. Como veis, el programa que se os ha entregado es un poco diferente del que teníais en su día y vamos a hacer una sola pausa con un pequeño café para que vaya todo un poquito más rápido y conseguir a ver si podemos terminar cerca de las 3, ¿de acuerdo? Nada más, voy a darle la palabra a Josefina Pereira, para que hable unos minutos antes de proceder al inicio de las jornadas con la primera mesa, donde estarán Adolfina Martínez, Josefina López, Paulino Cuevas y María de los Reyes Lopera, a ellos y al resto de ponentes les agradezco muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación y que os expliquen y que os acerquen todo lo que deseéis y todo lo que podáis, todas las líneas y todas las oportunidades de financiación que ofrecen los distintos fondos europeos en este marco financiero en el que actualmente estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Para mí es un placer realmente estar aquí en una actividad que se realiza con una pequeñísima colaboración de la Consejería de la Presidencia relacionada con nuestras actividades que tienen que ver con nuestra pertenencia o con la pertenencia de España a la Unión Europea. También agradezco en representación de la Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia el poder estar aquí y poder participar en esta jornada de oportunidades de financiación en el sector cultural y creativo en el marco financiero que se inicia y que ha organizado la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. La presencia de la Consejería de la Presidencia a través de la Secretaría General de Acción Exterior en esta jornada se debe a las competencias que tiene en todo lo que tiene que ver con la coordinación y el asesoramiento general de las acciones en el exterior, en especial aquellas que tienen que ver con la Unión Europea de la Junta de Andalucía. Corresponde también a la Secretaría General de Acción Exterior las competencias de asesorar, informar o formar o difundir la actividad de la Unión Europea, las instituciones, las políticas en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito de Andalucía, perdón, y es en este contexto en el que se realiza esta actividad. Teniendo en cuenta que la Secretaría General de Acción Exterior promueve la realización de acciones de información, formación y divulgación con el objetivo de acercar a toda la ciudadanía la actividad de la Unión Europea y permitir con ello también un uso en realidad, bueno, pues y un mejor conocimiento de todo el contexto de la Unión y un uso de los recursos disponibles en la medida de lo posible. Algunas de estas actuaciones relacionadas con la información y la formación europea, aunque hay otras competencias de la Secretaría General de Acción Exterior relacionadas con la Unión Europea, pero sí mencionando algunas de estas acciones de información y formación europea, deseo señalar la coordinación y el apoyo a la Red de Información Europea de Andalucía. ¿Qué es esta red? Esta red está formada por todas las entidades que a su vez forman y han sido además seleccionadas por la Comisión Europea. Forman parte de las redes de la Comisión Europea que se dedican a informar precisamente también sobre la actividad de la Unión Europea.
en Andalucía en este momento pertenecen a esta red, aparte de la propia Consejería de la Presidencia, 16 entidades, de las cuales 4 son universidades, hay 9 entidades locales, hay 2 asociaciones, hay un consorcio, es decir, es una red realmente diversa en su composición, y el tipo de centros que la componen, aparte de las entidades que he mencionado, los centros son los centros de documentación europea, los centros Europe Direct, la red Enterprise Europe Network, y su actividad está centrada en el ámbito de actuación, sea bien sea en el ámbito local, bien sea en el ámbito universitario, a informar o formar o divulgar simplemente las actuaciones de la Unión Europea. Como digo, pertenecen a estas redes europeas. La Comisión Europea selecciona a estas entidades mediante convocatorias públicas anuales, y en Andalucía, desde 1994, se ha procurado que configuren una unión que, digamos, que promueva unas sinergias añadidas en nuestro ámbito autonómico. Aparte de este apoyo a la Red de Información Europea de Andalucía, en segundo lugar, la Secretaría General de Acción Exterior también apoya acciones de formación, información y divulgación sobre la Unión Europea mediante una convocatoria anual de subvenciones que, digamos, que permite que colaboremos en esta actividad de hoy en día, ¿no? Esta convocatoria, que se venía realizando desde hace mucho tiempo, sí que es verdad que no sabemos si se va a poder continuar, teniendo en cuenta un poco el contexto en el que nos estamos moviendo en este momento, pero si no es de esta forma, sería de otra forma. Digamos que con este objetivo de apoyar a las instituciones que trabajan en temas de la Unión Europea, pues la Secretaría General de Acción Exterior realizaría ese apoyo de una manera u otra con aquellas entidades que muy claramente apuestan por informar sobre la Unión Europea. La implicación de la ciudadanía andaluza en la construcción europea y también en la gestión de los recursos disponibles en Europa. En cuarto lugar, otra actividad relacionada con la información sobre la Unión Europea es la edición de la revista Europa Junta. Si bien es una revista que a veces tiene pequeños intervalos de tiempo que no se publican, porque tenemos siempre unas pautas administrativas que cumplir y que requieren unas tramitaciones, pero es una revista que se lleva publicando desde el año 1994. Y actualmente, si bien tampoco se está imprimiendo, porque está ocurriendo un poco lo que con muchas revistas, sí se edita digitalmente y se difunde mediante lista de correos y mediante la página web de la Consejería de la Presidencia. Después hay otra actividad relacionada con la formación que sí que es muy especial para nosotros, que es la convocatoria de becas de formación y de investigación sobre la Unión Europea, y que además ahora incluye sobre las comunidades andaluzas en el exterior, puesto que esta competencia también ha pasado a formar parte de las que tiene la Secretaría General de Acción Exterior. Esta convocatoria de becas precisamente está abierta ahora, el plazo de solicitudes está vigente hasta el día de mañana, día 18 de diciembre, por si alguien está interesado o interesada. Puede acceder a esta información en la página web de la Consejería de la Presidencia, en el apartado de Secretaría General de Acción Exterior, Formación sobre la Unión Europea, y ahí están las becas con una información sintética y además con toda la normativa, formularios o bien con el acceso a la oficina virtual de la Consejería. Aquí el objetivo es que los jóvenes y las jóvenes titulados de Andalucía puedan tener acceso a una formación específica sobre la Unión Europea, a unas prácticas que les abra, digamos, algunas perspectivas o les dé un apoyo en su perspectiva profesional relacionada con temas de la Unión Europea, o también en el caso de las comunidades andaluzas igualmente. Sus destinos, son 8 becas que se convocan, sus destinos son 3 personas en la delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas y 5 personas en la Secretaría General de Acción Exterior, 3 de ellas en temas de la Unión Europea y 2 de ellas en temas de comunidades andaluzas.
Prácticamente es lo que quería comentar, no quiero entretenerles mucho más. Son los temas relacionados con información y formación, con divulgación sobre la Unión Europea. La Secretaría General de Acción Exterior tiene unas competencias también relacionadas con la normativa, con la aplicación de la normativa europea en Andalucía, relacionadas con las relaciones institucionales en general y la cooperación transregional y con las comunidades andaluzas en el exterior, como decía. Pero las acciones que les he comentado sucintamente son las que tienen que ver con la información y formación europea. Espero que hayan sido de su interés. Y espero que esta jornada sea realmente un éxito de mucho interés para todos ustedes, sobre todo porque empezamos un nuevo periodo con las vistas en la Unión Europea en muchos sentidos, con una nueva comisión, con unos nuevos objetivos. Y puede ser de mucho interés cualquier actividad que se esté realizando para darnos a conocer a todos aspectos concretos de estas nuevas situaciones que se generan. Muchas gracias. De acuerdo, pues empezamos con... Voy a dar paso a la primera mesa. Antes os comento alguna información práctica que habréis visto fuera. Están... el hashtag de seguimiento de las jornadas. Las jornadas están haciendo también en streaming para aquellos que lo quieran difundir. Y nada más, que os invito además desde la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales a que os suscribáis a nuestro boletín de noticias de fondos europeos para la cultura, donde también os hemos pasado los enlaces y la información. Y damos paso para tratar de cumplir el horario. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias a todos los que han tenido a bien asistir a la jornada de hoy. Andamos en unas fechas complicadísimas, entre las comidas de Navidad, con los amigos, con el trabajo, los villancicos para todos aquellos que tenemos niños, los ensayos, la entrega de notas, en fin, días complicados. Así que agradezco mucho a todos los que habéis venido hoy aquí. Espero que sea de utilidad, como ya decían en la presentación. Espero que podamos aportar algunas ideas nuevas, que os podáis llevar algo a casa, que en definitiva es el objetivo que tenemos cuando se organizan unas jornadas de este tipo, y que en definitiva el día sea fructífero. En segundo lugar, quería dar las gracias a la organización, a Pilar en concreto, que ha sido la persona que se ha puesto en contacto conmigo y que insistió, realmente le agradezco que así lo hiciera, en que acudiera aquí, porque yo le comentaba que con el tema cultural no era precisamente experta, no lo soy, soy experta en otra materia y no tan experta, sino empiezo a entender alguna cosa y sigo formándome en el tema de los fondos europeos. Y como digo, le agradezco que me invitara y que me diera la oportunidad de compartir con todos ustedes hoy cómo ha sido la experiencia de programar, de montar los programas operativos, que son los documentos de programación donde se recogen las actuaciones que la Junta de Andalucía realiza durante un periodo de 7 años, pues como digo, que me diera la oportunidad para poder compartirlo con todos ustedes y que decirles que estamos a su disposición en la Dirección General de Fondos Europeos para cualquier tema, cualquier duda, cualquier cuestión que nos quieran plantear. A su entera y completa disposición, porque para eso estamos en la Junta de Andalucía. Damos paso, pues, a la primera mesa,
que se llama, se titula Oportunidades de financiación para el sector cultural en los fondos y programas de la política de cohesión 14-20. Como ven ustedes, somos cuatro ponentes en esta mesa. Tres de ellos, que son los que me acompañan ahora mismo, les van a contar cuestiones concretas, proyectos concretos de financiación, a experiencias, algunos proyectos piloto que también se está desarrollando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Palma del Río. Y son, pues, Josefina López Galdeano, la tengo a mi derecha, Paulino Cuevas, representante de la cuota masculina, como decía Pilar al empezar, y María de los Reyes López Delgado, del Ayuntamiento de Palma del Río. Finalmente, la cuarta componente soy yo, que voy a intentar enmarcar, como les decía al principio, el proceso de elaboración de los programas operativos, la Junta de Andalucía, para el periodo 14-20. Lo mío, por tanto, mi intervención será un poquito más teórica, en el sentido de que tendrá por objeto definir un marco de actuación, de dónde nos hemos movido y de dónde viene esto de los fondos europeos y a qué se traslada, de aquello que sale desde la Comisión Europea, de los despachos que hay en Bruselas, cómo luego pasa a ser dinero contante y sonante y proyectos concretos que se ejecutan por actores locales, en este caso, o actores regionales de la Junta de Andalucía, todo ese proceso un poquito. Les voy a intentar resumir y darle unas cifras aproximadas, porque todavía estamos en negociación con la Comisión Europea, de por dónde van a ir los montantes económicos que se podrán gestionar en el periodo 14-20. Como les decía, les voy a hablar del futuro de los fondos europeos. A mí me gusta poner esta diapositiva muchas veces porque hasta que no entras en el mundo de los fondos europeos, y de los que están aquí seguramente muchos ya lo han hecho y otros están empezando a planteárselo, este mundo se ve como algo bastante complejo y difícil, ¿no? Los que ya lo están viviendo saben que poner en marcha un proyecto tiene sus dificultades y que además llevar a cabo y cumplir con todos los requisitos y la normativa y las especialidades que tiene la Unión Europea a la hora de la certificación y la verificación del gasto, pues a veces da la sensación de que nos metemos y nos adentramos en ese mundo desconocido en el que un poco casi tendríamos que acudir al adivino para que nos fuera orientando en qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Mi objetivo hoy es un poco contarles qué es eso de los fondos europeos, qué es lo que tenemos, cómo lo pretendemos gestionar desde la Junta de Andalucía y si de paso se pueden llevar ustedes algunas ideas de qué fuente de financiación podrían utilizar para sus proyectos concretos, porque imagino que ustedes ya lo hacen o están pensando presentar proyectos de ejecución concreta en el ámbito de la industria cultural o de la cultura en general, pues mejor que mejor. ¿Saben ustedes, y si no se lo cuento yo ahora, que el presupuesto de la Unión Europea se aprueba para un periodo de 7 años? Es lo que se ha venido denominando durante mucho tiempo perspectivas financieras y que ahora, en el periodo nuevo, en el periodo 14-20, se llama marco financiero plurianual. No es más que definir a grandes cifras cuál va a ser la envolvente presupuestaria con la que va a contar ese presupuesto todos los países de la Unión Europea, cuál es el montante de dinero, montante de euros que se van a poder gastar durante el periodo en cuestión. Pues bien, en el periodo, para el periodo 14-20, después de una muy difícil negociación, muy complicada, una negociación a 28 países, somos ya 28 con la incorporación de Croacia y de más de 270 regiones, la negociación es bastante compleja, como le digo. Logró aprobarse el marco financiero plurianual después de más de 2 años de negociaciones, ahora lo verán, y por primera vez se hacía con unos importes inferiores a lo que había sido en el periodo anterior. En términos nominales, o sea, en términos corrientes, el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 14-20 era inferior que lo que había sido para el periodo 7-13. En principio esto se podría considerar como un fracaso, pero realmente no es así, puesto que hubo y todavía sigue habiendo muchísimas dificultades para que todos los países apoyaran un presupuesto expansivo y una necesidad de que hubiera mayor volumen de fondos para gastar en Europa.
Saben que hay dos bloques de países, fundamentalmente la Unión Europea, son aquellos que son amigos del buen gasto, que son los que se autodenominan así y que fundamentalmente lo que pretenden es que se reduzca el gasto, porque entienden que no se está ejecutando bien, no se está gastando bien el dinero de los fondos europeos en Europa, en todas las regiones, y aquellos que son los amigos de la política de cohesión, que defendían totalmente lo contrario, que hubiera un incremento de gasto, ¿no? Al final, entre este rifirrafe de cuanto más o cuanto menos, se llegó a un término medio que dio lugar a un presupuesto para los siguientes 7 años de cerca, casi, 1.000 millones de euros. ¿Eso es mucho? ¿Es poco? Bueno, yo creo que es lo máximo que se podía conseguir y, como tal, pues es el éxito relativo que podemos decir que hay, ¿no? Viene a ser un 1% de la renta nacional bruta de toda la Unión Europea. Hay países como Estados Unidos que su presupuesto federal viene a ser un 5 o 6%. Viene a ser la ayuda directa de mercado a la PAC, saben ustedes, las ayudas que dan las subvenciones a los agricultores por el mantenimiento de las tierras. Y un tercio más viene a ser todos los gastos administrativos del sistema exterior, otra serie de políticas que conforman también las actuaciones de la Unión Europea. Pues bien, centrándonos ya en el bloque de la política regional, les comento que el dinero para las regiones se reparte en función de una clasificación que se hace. Lo ven ustedes en este mapa, por fin he llegado ya a la transparencia, después de esta larguísima introducción que les he hecho, he llegado a la transparencia y ustedes pueden ver aquí el mapa, la clasificación de las regiones para el periodo 14-20. ¿Esto qué es lo que dice? Esto lo que nos dice es cómo se reparte el dinero entre las distintas regiones de Europa, que les he dicho que son 200, más de 270, en función de su nivel de renta. Para repartir la política regional, lo que se hace es dividir, clasificar las regiones en función del nivel de riqueza relativo. La Unión Europea es un 100, la media, y ahora clasificamos la riqueza de las regiones, el PIB, Producto Interior Bruto, lo habrán oído nombrar millones de veces, en función de la posición que tiene cada región respecto a su PIB, respecto al 100%, que es la media, ¿vale? Así tenemos las regiones que llaman menos desarrolladas, las que están por debajo del 75% de la media, son aquellas pintadas de más oscurito, ¿lo ven? En Europa, prácticamente, lo pueden observar ahí, se concentran en la periferia, todos los países del este, ven ustedes ahí cómo están pintadas de rojito, y en la otra parte de la periferia, que somos, bueno, España y Portugal, ¿no? Portugal, buena parte, y España, pues, afortunadamente, en este periodo nuevo de programación, solo tiene una región por debajo del 75%, que es Extremadura. Después tenemos la clasificación intermedia, que son todas aquellas regiones que están entre el 75% y el 90% de la renta del PIB, del 100%, y, como ustedes pueden ver, son esas de color un poquito más clarito, esas como naranjitas, que están diseminadas, así, perdidas un poquito por todo el mapa, ¿no? Ven que hay en España varias y que luego está Europa, perdón, Alemania del Este, la antigua Alemania del Este tiene otras poquitas, y Francia, que viene a tener otras pocas. Y luego ya, por fin, ven ustedes todo lo de verde, que son las regiones más desarrolladas. ¿Por qué? Porque tienen una renta superior al 90% de la media comunitaria. ¿Veis esta clasificación que ustedes ven aquí? Y que, bueno, les puede, a primera vista, lo primero que llama la atención es que las menos desarrolladas están en la periferia, que la riqueza grande parece que se concentra en el centro de Europa, ¿no? Ahí lo están viendo. Les puedo decir que lo que hay debajo de esto es mucha más disparidad de la que se puede ver ahí. ¿Por qué? Porque yo les puedo contar que una región de Bulgaria, de esa que ven rojita de ahí, está debajo del 75%, pero es que está cerca del 45% de media. O sea, fíjense, respecto a una región de Alemania, la región, por ejemplo, de Baden-Baden, que está por encima del 200% de media. Lo que, al final, lo que les quiero transmitir es la Europa de las disparidades. O sea, una política regional europea para una Europa tan dispersa, tan distinta, es un reto formular adecuadamente una política regional que pueda dar respuesta a las necesidades de cada una de las regiones, ¿no?
Evidentemente, la distribución de esos 350.000 millones de euros, que les decía era el tercio del total del presupuesto comunitario, se hace con más intensidad en aquellas regiones más pobres y, evidentemente, con poca intensidad en las regiones más ricas. Cuanto más pobre eres, mayor es tu ayuda, cuanto más rico eres, menor. Aunque es cierto que todas las regiones de Europa reciben ayuda de la política regional. Haciendo el zoom en España en concreto, para que ustedes vean cómo nos encontramos. Bien, les comentaba, la región de Extremadura es la que está por debajo del 75%, la región menos desarrollada, la única que se mantiene en este estatus en el periodo 14-20. Luego tenemos las rojas, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, y la comunidad autónoma de Melilla, que somos regiones en transición, regiones que estamos entre el 75 y el 90, con lo cual tenemos más presupuesto que si fuéramos más desarrolladas, pero menos que si fuéramos menos desarrolladas, obviamente, en función de nuestro nivel de renta. Bueno, digamos que es una forma de darnos fondos intermedia para, digamos, compensar nuestra salida de menos desarrollada, porque nosotros hemos sido menos desarrollada y hemos ido creciendo, hemos pasado al siguiente estatus. Para compensar esa salida, pues bueno, se van recortando los fondos, pero todavía suponen un volumen importante. Y bueno, pueden ver ahí el resto de España, cómo está pintadita de verde, cómo tiene renta superior al 100%, y como País Vasco, por ejemplo, pues está en torno al 135% de la media de la Unión Europea. O sea, que habíamos visto las divergencias dentro de Europa, pero es que dentro de España las tenemos clarísimas también, ¿vale? Este mapa ha sufrido una evolución bastante grande desde que entramos en la Unión Europea por el año 86. En el primer periodo era prácticamente toda España, salvo el norte, azul, era menos desarrollada, y eso, bueno, la renta ha ido creciendo y, bueno, hemos sido más ricos, ¿no? Digo hemos sido porque ya no sé si somos más ricos. ¿En qué tenemos que invertir la política regional? Estos 350.000 millones que dice la Comisión Europea que asigna para esto. Bueno, pues un menú de objetivos temáticos que ya vienen predefinidos. Es decir, los fondos europeos no se pueden gastar en lo que uno quiera gastar dinero, no. La Unión Europea ya establece en la reglamentación dónde se pueden gastar los fondos, en qué temáticas se pueden gastar los fondos, y dentro de esas temáticas, una vez más, vuelve a delimitar qué es lo que es elegible en el argot de los fondos europeos, qué es elegible, o sea, qué se financia y qué no se puede financiar o pagar con los fondos europeos. Pues bien, para este nuevo periodo de programación 14-20, la Unión Europea, la Comisión, ha definido 11 objetivos temáticos, son los que ustedes están viendo ahí en distintos colores, por la temática gorda que agrupan, y los naranjitas son los que están viendo ahí como investigación e innovación, tecnología de la información y la comunicación, competitividad de la PYME y economía baja en carbono. Después vienen los verdecitos, que son aquellos que están más dedicados al medio ambiente, a la lucha contra el cambio climático, ¿no? Hay uno, de hecho, que tiene ese nombre propio, la lucha contra el cambio climático. El medio ambiente y la eficiencia de los recursos, ese es el sexto. Y el séptimo es un transporte sostenible. O sea, financiamos infraestructuras para el siguiente periodo, nadie dice que no, pero las infraestructuras tienen que estar concebidas desde un punto de vista sostenible. O sea, la sostenibilidad pasa a ser un pilar fundamental en la nueva política regional para el periodo 14-20, y todo aquello que se haga, se financie para transporte, tiene que tener este requisito, ¿no? Y por último, ya los que ven ahí más a mi derecha, que son los de empleo y movilidad, inclusión social, mejor educación y formación y mejor administración pública. Como ven, son 11 objetivos temáticos relativamente amplios, en el sentido de que tocan prácticamente todas las materias que podrían o que pueden ser objeto de financiación dentro de un proyecto, y los instrumentos con los que se financian, supongo que ya les suenan a ustedes, pero se lo repito otra vez, si lo han oído antes, que son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, es el FEDER, cuando ven ustedes la carreta de agua, depuradoras, EDARES, ese tipo de cosas. Pues bien, con estos mimbres ya teníamos definido, ven ustedes que he ido desde arriba, marco financiero, 1.000 millones de euros para toda Europa, de ahí un tercio va a la política regional, cómo lo repartimos en función de cómo clasificamos las regiones, ¿vale? Tenemos ya asignada una parte de esos 330.000 millones en función de nuestra riqueza relativa,
Sabemos en qué podemos invertir, ya bien establecido por los reglamentos, 11, que esto supone la cantidad de ideas que da a la Junta de Andalucía a la hora de poner en marcha proyectos y de, bueno, de ofrecer lo que realmente está demandando el sector, ¿no? Aquellos interesados, porque son los que ejecutan o reciben directamente los fondos de la política regional. Respecto al Fondo Social, lo mismo, se hicieron sus respectivas jornadas y aquí fueron mucho más creativos, si me lo permiten. Recibimos 1.600 propuestas de actuación, de nuevo muy valiosas, puesto que están relacionadas con los objetivos del empleo, la exclusión social y la formación, que son los tres fundamentales en los que se centra el Fondo Social. Y ahí es verdad que, bueno, que puede parecer que no teníamos a lo mejor suficientes ideas, ¿no? Entonces, con las actuaciones que propusimos, recibimos muchísimo feedback, nos dijeron muchas más cosas y ahí las tenemos en cuenta, ¿no? El PDR, Programa de Desarrollo Rural, también tuvo su jornada y, evidentemente, con toda la gente que allí estuvo, pues se tomó en cuenta lo que nos dijeron. ¿Dónde estábamos? Bueno, como les contaba, somos región transición, entre el 75% y el 90% de renta. No somos ni de las más ricas ni de las más pobres, estamos en medio. Dentro de la transición, por la parte baja, más cercanos al 75% que al 90%. Conseguimos que se incluyera una red de seguridad, eso quiere decir que aseguramos que en los reglamentos se dijera que íbamos a tener mínimo un 60% de los fondos que habíamos tenido en 7-13. Esto al final se ha mejorado, hemos tenido un 70% de los fondos, con lo cual esa debacle no se ha producido, afortunadamente. Cierto es que tenemos un 30% menos de fondos europeos para el siguiente periodo, pero que contamos con ese 70% que creo que es una oportunidad muy buena y que nos ofrece una fuente de financiación buena y amplia que tenemos que saber aprovechar para este siguiente periodo. Estos programas operativos tienen una novedad, esto es quizá un poquito más técnico, pero no quiero dejar de comentarlo, y es que son programas operativos que solo tienen tramo regional. ¿Esto qué quiere decir? Que en los actuales programas operativos del 7-13 participamos tanto la Administración Regional como la Administración del Estado. En el siguiente periodo de programación, la Administración del Estado ha decidido montar sus propios programas para todas las regiones, se llaman programas plurirregionales, y ha dejado a cada región con lo suyo específico en el que se gestionan los fondos solo de la región, ¿vale? Con lo cual, vamos a tener en este nuevo marco programas regionales, tenemos 19, 17 cada comunidad autónoma y las dos ciudades autónomas, y luego hay tres programas plurirregionales que gestiona el Estado y que abarcan a la totalidad de España, ¿vale? Pues bien, para 14-20 recibimos el montante que ustedes están viendo ahí, 9.357 millones de euros en términos de ayuda. Saben ustedes que la Unión Europea pone un 80%, nosotros ponemos el otro 20%, ¿vale? Tenemos que cofinanciar, no se da el dinero 100% nunca. Y de esos 9.357 millones, pues como ven ustedes, los 4.200 es lo que se va a quedar en el tramo de la región, lo que vamos a presentar, lo que vamos a programar y gestionar en los programas operativos regionales, y la otra cantidad, hasta los 9.300, los tiene el Estado en sus plurirregionales, que tiene que gastarse obligatoriamente en Andalucía. O sea, aunque tenga el Estado ese dinero consignado en un programa plurirregional, la asignación a Andalucía no es indicativa, es obligatoria. En Andalucía, al final, tenemos que gastarnos son 9.357 millones, ¿vale? Y con respecto al FEADER, el Programa de Desarrollo Rural, pues bueno, vienen 1.906 millones, que es un 10% menos de lo que ha habido en el 7-13, pero nada desdeñable cifra, que además yo creo que da oportunidad a hacer muchas cosas en este ámbito, ¿no? Bueno, pues nada, aquí ya voy a pasar muy rápido porque me estoy extendiendo un poquito más de la cuenta. Solo comentarle que el programa operativo FEDER de Andalucía, pues en ese diagnóstico de a dónde queremos llegar y qué es lo que queremos hacer, viene a convenir que lo que queremos es incrementar el tejido industrial en Andalucía. Necesitamos un tejido industrial potente que sea fuerza tractora del resto de la economía. Necesitamos la Agenda por el Empleo, que es el documento programático, dice reindustrializar Andalucía. Bueno, el caso es que necesitamos incrementarlo, ya sabemos si industrializando o reindustrializando, ya veremos ese debate cómo lo planteamos, pero está claro que identificamos el objetivo, más industria, tenemos que incrementar el tamaño empresarial para que nuestras empresas sean capaces de innovar, de asumir innovaciones, asumir ese riesgo de la innovación y, por supuesto, exportar.
sin olvidar transversalmente el tema de la investigación. O sea, la investigación es capital. La Unión Europea para el siguiente periodo entiende que sin investigación no vamos a ningún sitio. Regiones en transición más desarrolladas tienen que hacer un especial esfuerzo de concentrando esos recursos, diciendo, aportando más importe de recursos de lo que han hecho hasta ahora. Tiene que incrementarse el peso de los fondos destinados que se van a financiar para el periodo 14-20. Tiene mucha importancia que sean unos documentos de programación buenos, que recojan lo que efectivamente se quiere hacer, para que luego las actuaciones tengan cabida. Tengan ustedes en cuenta que del 14 al 20 son 7 años. Es verdad que no hemos comido el año 14 prácticamente entero, pero lo tendremos de más en el, a partir del año 20. Con lo cual, es un periodo bastante amplio donde tenemos que tener definido muy bien qué es lo que queremos hacer, dónde queremos llegar y cómo queremos llegar hasta ahí. ¿Vale? Una novedad que introdujimos en este nuevo periodo de programación fue lo que llamamos gobernanza, lo que hemos venido a denominar proceso de gobernanza. Esta palabra, que creo que ni existe en español, sino que ha sido un spanglish ahí traducido malamente, viene a decir que, bueno, hemos tenido en cuenta la opinión de todos aquellos potenciales beneficiarios o usuarios de los fondos europeos de la región para que nos digan qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren hacer, si se ven reflejados o no en ese documento de programación, porque si no están ahí no van a poder ejecutar sus acciones, y si piensan que tenemos que cambiar cosas o mejorar cosas. Entonces, en este proceso de gobernanza citamos a todos los agentes, los reuníamos en una reunión presencial, valga la redundancia, donde le dábamos el análisis del sector de cada uno de los objetivos temáticos, porque pensamos que lo más operativo era trabajar por objetivos temáticos, esos 11 que les ponía antes de investigación, TIC, bueno, pues hicimos una jornada para cada uno de ellos, de investigación, solo investigación, le mandamos un diagnóstico de la situación, un DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Ustedes, este palabra que utilizamos los economistas mucho para, bueno, pues simplemente para diagnosticar y describir la situación, no tiene más. Y con ese punto de partida les decíamos, usted qué haría sabiendo cuáles son los mimbres para la Unión Europea en los proyectos del siguiente periodo, ¿no? En fin, tuvimos nuestras jornadas, recogimos muchas propuestas. A partir de ahí, a partir de esa jornada presencial, damos la opción de trabajo en red solamente para que no tuviéramos que requerir más presencia por parte de los asistentes, que siempre es complicado. Entonces, como ven ustedes ahí, se les habilitó un enlace para 2014-2020 gobernanza, donde con un usuario y una reorientación en el siguiente periodo bastante clara de hacia dónde nos tenemos que dirigir. ¿Por qué? Porque si yo les pongo este gráfico para el 7-13, la curva, en vez de estar al principio, el montante gordo la tiene justo al contrario. Invertíamos más del 60% de los recursos en infraestructuras. Y eso ha cambiado totalmente para el siguiente periodo. No se priman las infraestructuras, se supone que ya tenemos bastante, ahora tenemos que irnos a concentrar los esfuerzos y los recursos en otras materias. Como les digo, la investigación, la internacionalización, la empresa, ayuda a la empresa a que crezca el tamaño industrial de la empresa y a que tengamos una economía menos dependiente del exterior energéticamente, ¿no? Mayor eficiencia energética. Respecto al fondo social, bueno, se definen los objetivos, fundamentalmente es que saben ustedes que tenemos un problema importantísimo con el abandono escolar prematuro. Nuestros jóvenes abandonan el sistema escolar antes de lo que hace la media europea. Tenemos un 35%, creo que ha bajado un 30% de abandono escolar prematuro. O sea, los jóvenes entre 18 y 24 años no siguen formándose ni en el sistema arreglado ni en el informal, en ningún tipo de sistema. Eso es un problema, lo cual hay que mejorar eso. Hay que reducir la tasa de fracaso escolar, aquellos que no ni siquiera acaban la obligatoria, incrementar la FP. Nosotros tenemos, no sé por qué en este país se demoniza la formación profesional. Es un problema grave. En el resto de Europa la formación profesional es un empleo, una formación dignísima en la que tenemos que incrementar nuestros recursos humanos con formación profesional, ¿no? Con lo cual, la distribución que tenemos en el programa operativo, en la propuesta de programa en la que ustedes ven, en educación la mayor parte de los recursos, más de la mitad van para esa formación profesional y para evitar ese abandono escolar prematuro. Y después, en empleo y en pobreza, repartimos lo que nos queda, porque en evitar la exclusión social, o sea, trabajar por la inclusión social, pasa a ser un objetivo prioritario en el Fondo Social Europeo por primera vez en este periodo 14-20, y se obliga a dedicar un montante de recursos específicos para esto. En el desarrollo rural de Andalucía, bueno, en el tema de desarrollo rural, pues ya lo conocen, se puede invertir en todo, porque las zonas rurales tienen todas las necesidades habida y por haber. Y para concluir, les comentaba
¿cuáles son esas oportunidades de financiación? Ya centrando un poco el tiro de lo que nos pedía la mesa. Tenemos los programas operativos regionales del FEDER, Fondo Social, y el PDR de Andalucía, que solo cuentan con tramo regional. Esto es importante. O sea, ustedes tendrán que dirigirse a los departamentos de la Junta de Andalucía para ver dónde están esas órdenes de convocatorias de ayuda o esas órdenes de proyectos donde se regulan cuáles van a ser los tipos de proyectos. La Junta de Andalucía será la encargada de gestionar, de poner en la calle este dinero para la ejecución. Y en el programa de crecimiento sostenible, que es uno de los pluriregionales que tiene el Estado, hay en concreto un eje urbano que recoge los proyectos urbanos integrados, que entiendo yo que es donde el aforo que tenemos hoy aquí, por la temática que tratamos, debe dirigirse. No quiero olvidar tampoco los programas de cooperación territorial europea, la Consejería de Cultura, Educación, Cultura y Deporte, y la parte de cultura específicamente, porque antes era la Consejería de Cultura, tiene muchísima experiencia y creo que vienen a contar también algún tipo de proyecto de cooperación territorial. Es una fuente de financiación muy válida y además muy bonita por la temática que trata y por las cosas que hace, ¿no? En esos proyectos urbanos integrados que les decía que va a financiar el programa de crecimiento sostenible, bueno, ¿qué tipología de actividades recoge? La que están ustedes viendo ahí. Claramente, en la de regeneración y rehabilitación urbana, el ámbito cultural tiene su espacio. Es clarísimo. Entiendo que los proyectos se tienen que presentar en esta línea. También recoge luego otras como Smart City, eficiencia energética, infraestructura social y movilidad y accesibilidad. Creo que hay un hueco ahí, hay una oportunidad de financiación que en el ámbito nacional saben ustedes dónde dirigirse, y en el ámbito regional, como les decía, en los programas operativos, tanto FEDER como Fondo Social, pues tendrán sus convocatorias correspondientes y podrán ustedes estar al tanto. Bueno, yo ya termino. Siento si me he extendido un poquito más de la cuenta. Quería enmarcarle un poquito dónde nos encontramos y, como les decía al principio, yo creo que ahora viene lo realmente interesante de la mesa, que son los proyectos concretos, los proyectos piloto y las actuaciones concretas que se han estado llevando a cabo o que se van a llevar a cabo y que nos van a contar los siguientes ponentes. Así que yo, sin más, le doy la palabra a Josefina López Galdeano, que es experta europea y directora de UI Space, Laboratorio de Ideas y Proyectos, para que proceda a contar lo que tiene preparado. Gracias. Casi prefiero hablar de pie. ¿Necesitáis, pensáis que necesitamos el micrófono? Si hablo así, ¿me escucháis? Bueno, no lo sé. Bueno, entonces me quedo sentada. Es que a mí me cuesta estar sentada. Como casi siempre estoy moviendo de un sitio para otro, es un poco complicado. Yo le agradezco muchísimo a Dolfina. Nos estábamos riendo al principio porque tenemos una mesa un poco divertida. Casi todos nos llamamos Fina, menos el elemento masculino de... Reyes, es verdad. Es cierto, era con la anterior, es verdad, con Josefina también. Total, yo agradezco muchísimo la presentación de Dolfina, de Fina, porque normalmente en este tipo de foros no se suele hablar de fondos FEDER como has hablado tú, ¿no? Yo además estaba pensando todo lo que podíamos hacer con toda esa financiación, entonces no me parecía para nada aburrido, todo lo contrario, me parecía súper interesante y como saliendo ideas cada dos por tres, ¿no? De qué se podía hacer. Y es verdad que como gestores culturales, pequeños de Bruselas, como puede ser el Europa Creativa ahora, el Erasmus, todo lo que nos suena más o menos cercano a cultura, que yo llamo cultura con la pequeña C, y no a cultura con la gran C, que es la que se integra realmente en este tipo de fondos estructurales. Un poco como anécdota, cuando trabajé en la Unión Europea hace ya bastantes años, en 98-99, yo quería ser parte de Dirección General, intenté meterme en Dirección General Cultura. Yo quería trabajar en temas de cultura, desde el territorio, pero en temas de cultura. Entonces, cuando tenía las entrevistas, la gente me decía, los referentes un poco con la que me entrevistaban, me decían,
no te vas a hacer una política regional, porque ellos no están realmente la financiación. Inténtalo y mira a ver. Y terminé en una dirección, en la dirección de política regional, en la unidad de programas urbanos, en la A1, que en ese momento era horizontal, trabajando con la iniciativa comunitaria urbana. Un tercio de la iniciativa comunitaria urbana, las dos fases, estaba relacionada con la implementación en centros históricos, con patrimonio y tal. O sea, yo creo que tenemos, en ese sentido, yo agradezco muchísimo, primero por la invitación, pero después también por cómo se ha enfocado esta mesa a la Junta y a la Dirección de Cultura, el tema de que se integre esta mesa dentro de lo que es el conocimiento que se pueda dar a los gestores culturales sobre los nuevos fondos, ¿no? Para mí es un poco complicado cuando, viniendo un poco del campo también del privado, pero teniendo muchos sombreros, digamos, como dicen los de Centro Europa, ¿no? Desde la universidad, desde cuando me llaman experta europea me da un poco la risa, ¿no? Porque experta, yo no soy en nada, como decías tú. De unificar un poco qué es lo que ha sido el trabajo y cómo mi experiencia os puede ayudar a vosotros a trabajar en este ámbito desde la perspectiva de los fondos estructurales, ¿no? He intentado, si no es muy útil, me paráis a mitad de la presentación y me decís, mira, háblanos realmente un poco de cosas más concretas, pero yo he intentado dar una visión, creo que es un poco atrevida, pero que está muy, muy en relación con lo que está ocurriendo. En Europa tenemos un nuevo escenario que no es muy halagüeño. De ahí un poco la definición, la reducción de los fondos y todas esas luchas internas por saber cómo se gestionaban los fondos y quién gestionaba qué, ¿no? Tenemos definitivamente una situación para Europa que, según el FMI, realmente nuestro crecimiento es muchísimo menor que el de otras zonas que están en un crecimiento mayor, aunque es verdad que por circunstancias que no están muy relacionadas con la que están muy relacionadas con la desigualdad social y con un tipo de economías que quizás no es donde Europa debería ir y no donde queremos ir, pero que quizás últimamente parece que nos estamos yendo hacia esa línea. Y también el tema del desempleo, ¿no? Un tema es el crecimiento, cómo crecemos en comparación con otras zonas emergentes, crecemos muy poco, y eso tiene una consecuencia, que es, voy a poner esto aquí para que se vea bien quién soy, el tema del desempleo, que en el caso de España es una situación realmente dramática, al igual que en otros países. ¿Qué es lo que podemos hacer desde nuestro ámbito en este contexto? Realmente la cultura como tal es uno de los pocos potenciales económicos, de desarrollo económico, que están muy, muy ligados a los lugares y a las comunidades locales. En otro tipo de sectores económicos sí que existe la deslocalización, ese tipo de situaciones a nivel laboral que son bastante desventajosas para la gente que las sufre, pero que a nivel de empresa sí que pueden, sí que dan buenos números al final del año. Pero en el caso de la cultura está muy ligada a los territorios y, por lo tanto, yo creo que es uno de los sectores en los que realmente interesa muchísimo en este momento invertir, puesto que es difícil deslocalizarlos, entre comillas, ¿no? Pero este potencial se debe planificar de una manera, con cariño, digamos, ¿no? Y ahí es donde entra en juego el concepto de sostenibilidad, ¿no? De hacerlo de manera adecuada. Este proyecto no es el proyecto que desarrollamos, es un proyecto. Yo he trabajado en los últimos, un poco para dar un poquillo de información sobre mí, yo trabajo en los últimos 5 años en Rumanía, a partir del 2007, con la pertenencia de Rumanía en la Unión Europea, y trabajé para el gobierno como experta europea en la armonización de la legislación en el ámbito urbano y en la elaboración de las guías que se utilizaron dentro del programa operativo regional, el Eje 1 de Desarrollo Urbano, que tenía 1,4 billones de euros, en trabajar con las administraciones locales para la elaboración de estrategias integradas de desarrollo urbano. En ese contexto, en Rumanía, desafortunadamente,
a pesar de que no, creo que nosotros hicimos un buen trabajo en cuanto al ámbito de las guías, porque realmente eran iniciativas integradas que trabajaban desde el ámbito de lo sostenible, lo que es la implementación se pareció mucho a lo que fue la implementación del Urban en el resto de Europa, en el que finalmente trabajamos todos en infraestructuras. Se utilizaba la cultura como un ámbito de desarrollo, de regeneración urbana, pero que en realidad no se incorporaba a la filosofía. Se utilizaba, entre comillas, pero no se utilizaba realmente a la filosofía del plan, de la estrategia integrada urbana, sino que se hacían infraestructuras culturales, pero no programas culturales, ¿no? Por eso no he traído ninguno de los ejemplos. Es verdad que en el caso de Rumanía, igual que en el resto de los países del Este, se trabajó mucho en los centros históricos y, por lo tanto, con ese componente cultural que ahí que sí que siempre se mira desde el ámbito del turismo, ¿no? De cómo la cultura puede producir desarrollo económico, obviando una parte importantísima de la cultura, que es todo el ámbito de la innovación social, de las industrias creativas y todo este tipo de sectores, que está muy en relación con el nuevo periodo de programación, desde esa perspectiva de innovación, tanto innovación social como cultural. Pero bueno, hasta ahora se ha trabajado más desde el ámbito de las infraestructuras y tal. Ese es un proyecto que surgió justo después de, yo diría, en Rumanía no lo diría, aquí lo digo, el fracaso de ese eje de desarrollo sostenible dentro del programa operativo regional, en el que intentamos, conjuntamente con el Ministerio, tengo que decir, quiero decir que realmente había una disponibilidad bastante buena en trabajar desde esa perspectiva. Definieron lo que un nuevo concepto, que son los sistemas territoriales culturales, y de ahí se definió una metodología de trabajo. Esa metodología de trabajo estaba basada en la participación activa y en la implicación directa de las comunidades locales. Esa metodología, en el caso de Rumanía, sí que se ha recogido dentro del nuevo periodo de programación. Es un documento que evidentemente se envió a la Unión Europea, que es quien financiaba el proyecto, y se ha intentado realmente igualmente trabajar con las autoridades nacionales a nivel de Armenia y Moldavia, pero eso es un poco más complicado porque tienen otras características y ha sido un poco más complicado. Por comentaros un poquito de manera muy rápida cuáles eran las fases de esa metodología, es el trabajar desde el area approach, ¿no? Desde el enfoque de una zona, concentración de los fondos en el trabajo en una zona, en estas tres zonas que os comentaba, la definición de un atlas de patrimonio cultural y natural, una carta del paisaje en relación con todo lo que son los programas regionales paisajísticos italianos, la definición de escenarios de paisaje físico y social, que era muy, muy importante para nosotros desde el ámbito de la participación real, no solamente a través de lo que los gestores culturales podíamos definir como patrimonio, sino también a través de la participación desde la comunidad se definía como patrimonio y como patrimonio vivo para ellos. Una serie de directrices para la conservación y la mejora y proyectos de revitalización. Los planes de actuación a través del pacto local, que esto es relativamente conocido en esta parte del mundo. Los de Cajul y una serie de proyectos piloto que lo que hacían era demostrar, proyectos demostrativos. Porque cuando se trabaja en ese tipo de metodologías, muchas veces lo tangible es un poco más difícil de ver para la gente de la zona y por lo tanto se desarrollaron una serie de proyectos pilotos en cada una de las zonas y a través de pactos locales, el proceso se hizo a través de pactos locales y lo que se llama Champion Teams, es que en español no sé cómo se diría, equipos campeones o algo así, ¿no? Toda esta nomenclatura cuando escribes propuestas europeas utilizas que a veces es difícil de traducir a la realidad. A partir de ahí, yo quisiera entrar un poco en qué demandas nos con este escenario que tenemos de situación en la que hay una serie de países que quizás no cumplen o zonas geográficas que no cumplen las los valores éticos y de desarrollo que desde Europa se quieren promover o que se quieren desarrollar, pero que eso nos pone en desventaja. ¿Qué nuevo escenario tenemos dentro del 2014-2020? Aparte de la situación económica y de las dificultades en cuanto a la balanza comercial, digamos, con otras zonas geográficas, hay una parte que creo que es muy importante, que es la vuelta a la desigualdad.
Hay un grupo, un network que vosotros quizás conozcáis, que es Cultural Action Europe, que engloba más de 8.000 organizaciones en toda Europa y que realmente está siendo muy activo a través de su secretario general, Luca Bergamo, en todo lo que introducir realmente la cultura como motor de, como uno de los pilares dentro del desarrollo sostenible en Europa. Y en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de tener conferencias conjuntas y de vez en cuando le robo algunos de los, utilizo mejor, alguno de sus slides. Esta es una de ellas. Es realmente como el total income, ¿no? Toda la riqueza que se está produciendo, cómo se concentra en el 1% de la población, que es la más rica. Y como veis, de una situación que en el año 30 era negativa en cuanto que suponía un porcentaje muy importante, en el año 70 bajó y de nuevo estamos subiendo, con lo cual realmente este modelo que estamos siguiendo últimamente lo que provoca es la desigualdad. Y también el nivel de satisfacción dentro de los países que realmente están sufriendo de manera más importante la crisis, ¿no? Que no es una crisis únicamente económica. ¿Cómo se propone desde Cultural Action Europe y desde la Agenda de la Cultura 21 trabajar por seguir en la línea que en los años 70 creo que y 80 la Unión Europea promovía, ¿no? Que últimamente estamos como en un camino un poco distinto, que va más hacia la globalización y todo este tipo de cosas. Pues se promueve desde un nuevo modelo que lo que trabaja es en las demandas éticas y de innovación social. La innovación social siempre la queremos entender y desafortunadamente muchas veces cuando lees los documentos programáticos de este periodo está muy relacionado con lo tecnológico. Y yo siempre digo, cuando, por ejemplo, yo trabajo mucho en Smart Cities, ¿no? en ciudades inteligentes. Digo que a mí no me importa lo importante que sean los inteligentes que sean las ciudades, sino lo inteligente que sea el pensamiento. O sea, no necesitamos respecto a los valores culturales y al capital cultural, a las sociedades, ¿no? Desde las administraciones, creo que es la responsabilidad establecer un marco de trabajo que evalúe los impactos culturales de las decisiones y los planes ambientales, económicos y sociales. Eso tiene mucho que ver con este nuevo concepto que se está trabajando desde hace ya casi 10 años, pero que ahora está teniendo muchísima fuerza, de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Como conoceréis, el paradigma tradicional de desarrollo sostenible está basado en tres pilares, el económico, el social y el medioambiental. El cuarto, entendemos desde este grupo de trabajo, este movimiento, digamos, ¿no? que intenta infiltrarse en distintos ámbitos, de lo privado a lo público y en su lado, a nivel vertical, desde lo local hasta la Unión Europea, trabajar desde la perspectiva de la cultura como pilar del desarrollo sostenible. Y si queremos realmente hacer eso, necesitamos estar muy, muy presentes en los fondos que magníficamente estaba explicando Dolfina, porque realmente, y además a mí me gusta mucho que lo hagas como lo has hecho, porque has empezado, desde el principio, quiero decir, desde dónde partimos y hasta dónde llegamos en este ámbito sectorial, que además debería ser transversal, la cultura debe ser transversal, igual que otro tipo de conceptos como medio ambiente, porque, y ella ha empezado un poco desde hacernos entender cómo se hacen, por qué llegamos a los programas operativos, por qué de esos programas operativos se establecen una serie de prioridades, de cómo llegar hasta ahí. Y nosotros tenemos que ser agentes principales de ese proceso. Pasar de política cultural a políticas de desarrollo cultural. Estar en el centro del debate y estar en el centro de esa financiación. No conformarnos, aunque es mucho muy interesante, con esos programas, entre comillas, definidos como culturales, porque la cultura es parte intrínseca del desarrollo sostenible. ¿Okay? Bueno, yo creo, es que yo soy muy pasional y lo digo todo con mucho convencimiento, en mi opinión. En ese sentido, ¿cuáles son las nuevas oportunidades que nos da este periodo? En ese nuevo escenario que se ha creado,
Afortunadamente, porque estábamos como muy, muy tranquilos y como muy asentados en nuestro pequeño mundo. En eso ya lo ha comentado un poco ella, las líneas fundamentales que nos permiten trabajar desde la cultura en el territorio y desde la cultura en el ámbito urbano son el desarrollo urbano sostenible, que está dentro del programa operativo de desarrollo sostenible, y el desarrollo local participativo, que como comentaré, es el nuevo líder, digamos, ¿no? Es la continuación, lo que se llama ahora, que a veces le buscamos nombres complicados, desarrollo local de comunidades locales. Desde esa perspectiva, lo que os comentaba, nuestra intención fundamental, yo creo que tiene que ser parte de esas estrategias integradas que se van a definir a partir de estos dos fondos, ¿no? Bueno, de estos dos programas, tanto el de desarrollo, el de programas integrados urbanos, que demandan necesariamente la elaboración de una estrategia urbana integrada. Ahí, en muchas ocasiones, nosotros tenemos que defender como gestores, tanto a nivel público como local, que el centro, uno de los centros, tiene que ser, o un posible centro, dependiendo del territorio, porque evidentemente depende de las necesidades del territorio o de la ciudad, tiene que ser la cultura y la innovación social. De nuevo, innovación no significa solamente cacharritos, innovación significa innovación social, y eso creo que es por donde vamos ahora. Una vez cubiertos, es verdad que hay un trabajo importante a nivel de estructura de eficiencia energética, pero los pasos de innovación a nivel de eficiencia energética están un poco cubiertos. Quiero decir, el hecho de que un ayuntamiento pueda ahorrar 40% de su factura de la luz por las LED, por las bombillas LED, eso ya se ha cubierto. Quiero decir que después lo puedes extender y lo puedes llevar a otras zonas, pero eso ya está cubierto, la solución técnica está cubierta. Creo que ahí donde tenemos que trabajar es en el ámbito de la innovación social, y en la cultura es fundamental en ese ámbito. En estas dos líneas, de desarrollo cultural y de lo que se llama, que queremos introducir, la evaluación cultural estratégica, como versus la evaluación medioambiental estratégica. Es decir, cualquier proyecto, cualquier proyecto que se ponga que se desarrolle, tiene que evaluar el impacto cultural que va a tener, y el que no se haga tiene como consecuencia, en mi opinión, que se produzcan cosas, por ejemplo, como lo de Gamonal, por citar una, en la que un proyecto que en principio es muy positivo, porque te van a poner un bulevar estupendo, precioso y muy bien hecho. Hay una reacción por parte de la población, del ámbito cultural de Big C, ¿no? Con la grande C, de decir no, porque nosotros teníamos una serie de elementos que estábamos combinando y no creemos que es así. O sea, realmente la necesidad de esta evaluación cultural estratégica nos la está dando las reacciones y nos la está dando la sociedad. Y tenemos simplemente que articularla, que definir cómo hacerla. Esas dos son las líneas que ha explicado de todas maneras Adolfina. La convocatoria, por ejemplo, para la presentación de por parte de los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, de más de 50.000 habitantes, o de las agrupaciones de ayuntamiento de menos de 50.000 habitantes, se va a realizar en torno a marzo. Van ya por marzo la convocatoria para los nuevos proyectos integrados urbanos. Hay información, bueno, la FAM está haciendo, la Federación Andaluza de Municipios tiene una guía que podéis consultar, después podemos hablar si os interesa y todo lo demás. Y en el ámbito de lo urbano, digamos, en el ámbito de lo rural, creo que es fundamental el desarrollo local participativo, este desarrollo local de comunidades locales, ¿no? Que es la que está basado en el enfoque líder y que es la continuación un poco de ese enfoque, con una serie de objetivos que de nuevo están en los borradores de los documentos y tal. Yo siempre termino un poco con esta diapositiva, en el sentido de que no, de que realmente a través de la cultura, a través de otros ámbitos también, pero en el que me toca y el que nos toca, a través del desarrollo cultural realmente podemos ir desde una sociedad que está en transición, en vez de crisis, a mí me gusta más llamarlo como lo llaman los de Cultural Action Europe, que está en transición a raíz de unas situaciones que se han dado, a un nuevo modelo. Esta es una oportunidad realmente hacia un nuevo modelo más democrático, de más igualdad y más sostenible. Y ahí los gestores culturales tienen un rol fundamental. Así que, aparte de los proyectitos que hagamos en otros programas, realmente creo que nos tenemos que implicar.
financiación realmente, y pese a que lo he tenido en la cabeza, y lo digo de verdad millones de veces, lo de Europa Creativa y los pequeños programas europeos, al final me los he dejado fuera. Y es verdad, y cuando justo lo estaba diciendo ella, digo, no puede ser, me lo he vuelto a dejar fuera. Pero ella lo ha llamado proyectitos, yo en el sentido cariñoso entiendo, por supuesto. Pero es verdad que desde el ámbito regional nosotros los fondos que manejamos realmente son esos, son los programas operativos y luego los que están en el ámbito nacional pero que tienen su asignación a Europa. Entonces, los fondos que están a nivel europeo, los de la Europa Creativa y demás, son más difíciles de conseguir, mucho más. Miremonos nosotros aquí, veamos lo que tenemos y aprovechemos los recursos, que lo tenemos mucho más a la mano, más cerca, están aquí. Por eso, quizás mentalmente, pues los otros lo he visto como más lejos y yo quería, y mi objetivo era presentarles los fondos que realmente, bueno, pues están más a disposición. Entonces, pido disculpas por el olvido, realmente se me ha ido y agradezco a Josefina pues que lo haya traído a la mesa, ¿no? Bueno, segundo, tercer ponente de la mesa, Paulino Cueva, especialista internacional en industrias culturales y creativas, que tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. También me siento terriblemente incómodo teniendo un micrófono aquí en una mesa redonda que tiene una forma un tanto alargada. Sí, la sombra del no, no hay ninguna posibilidad de que pueda levantar. Cojo el, no, es que si no me manda un ataque. No, porque yo soy un poquito igual que Josefina. Me sentí así mejor. Pero tienes más valentía, ¿eh? Sí. Sí, no, pues, bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos vosotros por asistir. Hoy veo un perfil que es, bueno, harto diferente al que en otras ocasiones me lleva, que son todos más emprendedores, gente que tiene startup o que quieren comenzar una iniciativa empresarial. Bueno, mi nombre es Paulino Cuevas. Yo trabajo desde hace 15 años en una empresa, se llama Euromedia Consulting. Desde el origen, desde que terminé, bueno, pues mi carrera de Derecho, una formación universitaria y un futuro un tanto incierto, pues decidí apostar por dos sectores, el sector audiovisual y el sector de la consultoría, de alguna manera intentando aplicar mi experiencia sobre el terreno en el ámbito de la propiedad intelectual. Desde aquí saludo a Luz, que es una verdadera experta y por eso no voy a hablar de este tema. En cualquier caso, hoy estoy aquí un poco para hablar del tema de financiación a través de proyectos europeos. Lo que voy a intentar es traer más a la tierra, un poquito a la tierra, en el sentido de que soy un consultor que va normalmente a empresas e intenta aportar su conocimiento a través de su propia experiencia en estos últimos 15 años. Me satisface mucho ver que en el papel me dicen, no que soy no experto, pero dice especialista. Pues sí, suelo considerar que tengo un conocimiento de un 25% en casi todas las materias de las que suelo hablar. El otro 75% es suplido por una red internacional. Me encanta la palabra internacional. Yes, internacional. O sea, me veréis aquí, estoy encantado de asistir, pero realmente mi misión y donde vendo y donde hago cosas es fuera. Y desde ahí pues lo que trato es de vertebrar, ¿no?, ese conocimiento de fuera, traerlo aquí y aplicarlo. Luego hablaré de tres ejemplos muy, en mi opinión, muy interesantes y muy prácticos, ¿eh? Vaya a decir, ostras, o probablemente os podéis sentir inclusive identificado con alguno de ellos. El tema internacional, el tema de cultural y creativa. Bueno, en el tema de cultural tengo una pequeña espinita ahí clavada, ¿no? Porque yo vengo más del mundo anglosajón, ¿no?, donde se habla de las creative industries, ¿no?, de las industrias creativas. Tuve la gran fortuna de participar en el Proyecto Lunar. Probablemente muchos de vosotros habréis escuchado hablar de él. El Proyecto Lunar fue una iniciativa de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, un proyecto piloto que se desarrolló en Málaga y Sevilla simultáneamente. Yo fui responsable, o mejor dicho, yo fui el esbirro del creador del proyecto, que era un señor, que era un británico de origen colombiano, que llegaba de Londres, con una idea alucinante. La idea, por resumirla de alguna manera, aunque parezca hoy una cosa muy naif, es demostrar que los creativos vivíamos de nuestras ideas, ¿no? Eso, claro, en el escenario de Andalucía de hace eso, puede hacer aproximadamente unos 8 años, pues era algo realmente, bueno, realmente extraño, ¿no? Extraño. Se nos suele asociar con gente con el pelo largo. Bueno, yo me lo he cortado hace un año y medio, pero porque ya tengo otra edad, claro. Y que íbamos un poco como desorganizados por la vida, ¿no? El Proyecto Lunar hizo una intervención en Málaga a 150 empresas en el periodo de un año, en las que íbamos a los lugares de trabajo e intentábamos ofrecer ese know-how basado en una metodología que llevaba aplicándose 25 años en la ciudad de Londres. El proyecto tuvo bastante éxito porque quiero pensar que un poco nuestra contribución en aquel momento fue al concepto de las industrias creativas y culturales, que hoy en día se sigue utilizando con bastante frecuencia y se oye mucho y constantemente. Y bueno, para definir un poquito ese tipo de trabajo que he estado realizando, pues contar una pequeña historia, ¿no?
en el marco del proyecto, de este proyecto, el proyecto Lunar, pues me tocó ir a una empresa, ¿no? La empresa parecía estupenda, a través de internet parecía que era poco menos que Microsoft, ¿no? Cuando llegué al lugar de trabajo, al centro de trabajo, pues me encontré con que era un domicilio. Al llamar a la puerta me encontré que me abría una señora encantadora con una bata de franela. Y dije, me he equivocado. No, ¿esta es la empresa? Sí, ¿esta es la empresa que tiene una página web increíble, que tiene un movimiento a nivel red social y que parece que es la bomba? Sí, es una empresa creativa. No, mi hijo está al final de este pasillo. Fui por el pasillo, creía que me estaba metiendo en una película de Wes Craven, ¿no? Una película de estado de horror, y me encontré allí, bueno, pues una habitación donde había un creativo con un potencial brutal. Y digo brutal porque soy consciente de que en España tenemos los mejores, bueno, o creativos del mismísimo nivel que puede haber en ciudades como Estados Unidos o en Londres. Yo viajo mucho, estoy cansado. Uno de mis motivos es siempre encontrar talento. Me apasiona encontrar gente con talento. Y no es que encuentre más talento en Londres o en Ámsterdam o en Los Ángeles. Es el mismo talento, lo único que pasa es que la apuesta del sector público y privado pues es diferente en determinados países. Entonces quiero un poquito con esta pequeña historia daros a entender de que hay muchísimo talento en Andalucía y que ese talento tiene que salir fuera, ¿eh? Es fundamental. Se habla en términos de globalización y hoy aquí me ha agradado sobremanera coger este folleto, no, es un librito, está muy bien hecho, por cierto, lo he leído y está muy bien. Pero lo que más me ha apasionado es ver la primera página, que hacía tiempo que no veía. En esa página se habla en términos de preguntas, ¿no? De la importancia de, a través del proyecto Europa Creativa, incentivar la promoción en productos que tengan capacidad para envolver a la grande audiencia, el apartado internacional. En la palabra coproducción internacional. En la palabra distribución internacional, en la palabra intercambio de experiencia, formación y demás internacional. Yo creo que hemos llegado a un punto que Josefina también había hablado, ¿no? Tenemos que construir, ¿no? Antes no teníamos ordenadores, ahora tenemos ordenadores, ahora pensamos en cambiar la innovación, el pensamiento creativo. Si no tenemos la herramienta, estamos francamente en disparidad de condiciones con respecto a otros países, ¿eh? Entonces pienso que es muy importante que los creativos nos pongamos también ese modo de intentar incorporar herramientas a nivel de gestión que nos permitan una cosa que me ha gustado que ha dicho Josefina Pereira, y es que desde Presidencia se van a generar los foros adecuados para que nos enteremos de la existencia de dinero que está ahí para nosotros, pero es nuestro deber enterarnos y poner la herramienta para captar esos recursos. Es de todos sabido que que de España a nivel de proyectos europeos pues como que no hay el mismo número de lo que podemos encontrar en otros países de la Unión Europea, ¿no? En Alemania, me refiero a proyectos que sean en innovación y demás, ¿no? Bueno, pues ese dinero está ahí y deberíamos todos de poner un poquito de atención para intentar captar esos fondos. Ese por un lado. Bueno, intentaré entrar ahora mismo en tres proyectos en los que he estado participando en estos últimos tres años que han atacado o hemos estado dirigidos en tres fondos. El primero se llamaba Proyecto ICE, Incubators for Culture Enterprise. El proyecto, el objetivo era crear incubadoras de empresas en cinco países de la Unión Europea. Ese proyecto lo he desarrollado personalmente para una organización que se llama Pro Málaga, la Agencia de Desarrollo Local dependiente del Ayuntamiento de Málaga. Y es un trabajo en el que se hizo un mapeo interesantísimo de qué había después de la experiencia del Proyecto Lunar. Hubo un impasse que no ocurrió nada. Y bueno, desde el ayuntamiento pues dijeron, oye, vamos a ver aquí realmente quién trabaja a nivel creativo. Bueno, hicimos una serie de entrevistas casi todas las empresas que había en Málaga. Se seleccionaron 12 proyectos. De estos 12 proyectos, la idea era llevarlo un poquito de la mano, estudiar bien su producto y su potencial exportador, ¿no? Recuerdo perfectamente el caso de unos chicos que fabrican tablas de windsurf, ¿no? Tablas de windsurf, imagínate. Y lo hacían todo a mano, ¿no? Como le llaman un shaper, ¿no? Una persona que elija, ¿no? Yo llegué allí y vi no soy experto en windsurf, no tengo ni idea, pero bueno, sé reconocer un poquito el arte, ¿no? Y dije, digo, Jorge, tío, esto es increíble lo que tienes aquí. Ah, sí, Pau, ¿te gusta? Llevo 10 años. Wow, no es que me guste, es que me alucina. ¿Y cuánto vale? Bueno, me empezó a dar tema de precios, ¿no?
Y claro, mi mente automáticamente empezó a decir, bueno, pero esto cómo es, cómo estás vendiendo las tablas al mismo precio que una tabla de Quicksilver, ¿no? ¿No estás vendiendo en el exterior? ¿Te estás quedando solamente aquí? ¿Cómo hacen las tablas? ¿Qué nivel de producción? Bueno, estuvimos haciendo lo que es una intervención uno a uno, ¿sabes? Hay muchas veces en las que también a nivel de proyectos europeos pretendemos siempre, ¿no?, que la gente venga, ¿no?, a los sitios, ¿no?, a recibir ese conocimiento, un curso, una formación. Nosotros hemos pensado siempre que es mejor ir a los sitios, sobre todo porque el creativo tiene que estar pensando en su producto y normalmente en un escenario terriblemente, bueno, pues agreste, ¿no? Todos necesitamos generar recursos a corto plazo. Tras esta intervención se le identificaron una serie de herramientas a través de, por supuesto, de innovación para que adquiriera una fresadora, ¿eh? Una fresadora que permitiera, pues bueno, cortar la tabla, por lo menos la parte básica, ¿no? Y luego pues que le pudiera dar su la personalización y por tanto entrar en otra categoría también a nivel de precio, un poco casi lo mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, el tercer proyecto que quería hablar era, os he hablado del proyecto ICE, el Incubadoras para Empresas Creativas. También he trabajado en un proyecto muy interesante, pero en este caso mi objetivo no ha sido influenciar a los empresarios, porque los empresarios estaban muy, muy bien preparados. El proyecto se llama Euroscreen, y es un proyecto que buscaba la sinergia entre el sector turismo y el sector del audiovisual, incluyendo inclusive los videojuegos. Esto ha sido ha sido un trabajo interesantísimo, ha sido liderado por Film London, por la oficina de rodaje de la ciudad de Londres, porque éramos conscientes de que para que ese proyecto le dieran la luz verde en Bruselas tenían que abrir un proyecto y decir, oh yeah, es una gente que me fío de ellos, ¿no? Nosotros también tenemos que hacer el DAFO que hablaba Josefina, ¿no? Nuestro propio personal de ciudad, de país. Y yo un poco utilizo esa estrategia, ¿no? Siempre identificar un socio potente y luego voy, cojo el avión y le vendo la historia, le vendo la idea. Oye, vamos a hacer un Smart City. Pues sí, Málaga está con mucho Smart City, pero probablemente si fuera de la mano de una ciudad tecnológicamente en la mano de los consumidores, pues podría optar a otras. Bueno, y puntualizar solamente el otro proyecto. Este proyecto que he dicho de Euroscreen iba a actuar sobre los ayuntamientos, a crear políticas que favorezcan la recepción de rodajes, ¿eh?, como hacen en Film London. Y el último, bueno, y el que quería también hablar, el proyecto OnScreen, pero en el proyecto OnScreen tendré una presentación con fotos casi nada más, con lo cual va a ser, yo creo, algo chulo también. Y bueno, y en este hemos hecho mucho hincapié en el ámbito de la formación profesional, el lifelong learning. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Paulina. Desde luego, no te pueden imaginar la alegría que me da ver que efectivamente el dinero fluye, ¿no? Que fluye y que lo que se piensa en los despachos grises de Bruselas, que es bastante gris, por cierto, ¿verdad? Pues luego al final tiene su actuación, su ámbito de actuación, y se concreta en actuaciones que bueno, que son tangibles y que se pueden ver. Con lo cual, una motivación para el trabajo del día a día de los que estamos un poquito más metidos entre las cuatro paredes. Pues ya pasamos a la última intervención de la mesa, a cargo de María de los Reyes Lopera Delgado, que nos va a contar la buena práctica del uso del FEDER en el patrimonio cultural del Ayuntamiento de Palma del Río. Tiene la palabra. Muy poquito, si quieres, desde aquí cambiarlo, nada más. Gracias. Bueno, pues buenos días y muchísimas, reitero los agradecimientos a la organización y demás, y como ya soy la última, voy a ver si lo hacemos para cumplir los tiempos, ¿no? Como veis en la pantalla, mi ciudad, mi pueblo es Palma del Río, como todos sabéis, es de la provincia de Córdoba, pero está pues metido en Sevilla. Su situación geográfica está íntimamente, bueno, incardinada en lo que es el Valle del Guadalquivir y también con la particularidad que justo al ladito pues desemboca el otro gran río de Andalucía, que es el Genil, desemboca pues quizás tengamos más relación con el Genil incluso porque nos rodea el casco urbano que con el Guadalquivir, aunque está inmediato, ¿no? Geográficamente pues tiene tres zonas características también de Andalucía. Forma parte de lo que es el Valle del Guadalquivir, como digo, en al ladito del Genil también. Tiene gran parte de su término es de campiña,
pero también tiene al norte. Y bueno, aquí se dice que tiene 15 núcleos de población, pero son núcleos de población también muy característicos y lo quiero resaltar porque culturalmente, etnográficamente, es muy interesante, que son los llamados pagos de huerta. La mayoría son pagos de huerta, que son núcleos muy antiguos de población en las riberas, fundamentalmente del Genil. Hay quien dice que vienen hasta de época árabe y su producto estrella, como también lo sabréis casi seguro, es la naranja. Aunque ahora la producción de la naranja no se circunscribe como antes en esos pequeños pagos con sus pequeños hábitats muy localizados. Como municipio, os voy a hablar un poco del éxito. Yo considero que sí, aunque sea un poco pretencioso decirlo desde mi parte, pero yo estoy orgullosa desde el Ayuntamiento, el éxito de este proyecto FEDER. Es el segundo periodo FEDER que lleva a cabo Palma del Río y creo que ha sido el primero también, tuvo su importancia, pero voy a centrarme en este segundo porque tiene una participación importantísima de lo que es. Ya teníamos en recuperación de patrimonio porque fue una experiencia interesante el uso de las escuelas taller, ¿os acordáis de esos programas de escuelas taller que tanto bien han hecho? Yo soy muy defensora de ellos porque en mi pueblo ha funcionado muy bien y se utilizaron para muchas cosas, pero también para la recuperación del patrimonio. Y con esas escuelas taller, con esos programas, además de enseñar un oficio a chavales y chavalas que tenían la cosa un poco cruda por sus circunstancias, pues también recuperamos, pues concretamente, un convento de antiguo convento de Santa Clara, con un claustro extraordinario de tipo mudéjar, y un antiguo hospital también del siglo XIV, el hospital de San Sebastián. En fin, antiguas caballerizas del palacio, todo eso se recuperó con la escuela taller. La importancia cultural de Palma del Río también va no solo en la recuperación de patrimonio, sino también en otros aspectos. Y muy importante de esos planes provinciales, pues por decisión de la corporación. Y digo la corporación porque siempre ha habido en los aspectos importantes o en los temas importantes ha habido cierto consenso entre los grupos políticos y eso nos, estabilidad política, vamos, y eso nos ha permitido pues llevar para adelante todos estos procesos. El Teatro Coliseo, desde entonces, pues con esa inversión de la Junta de Andalucía y también ese esfuerzo del Ayuntamiento, porque quitábamos de otros sitios que a lo mejor eran más rentables políticamente en votos, ¿no?, de arreglo de calle, de iluminación, en fin, pues lo dedicamos y tenemos nuestro teatro con aproximadamente 800 butacas. Otra experiencia cultural que seguro que conocéis, la Feria de Teatro en el Sur. Yo no puedo dejar de nombrarla, son 32 años que llevamos, además me llega muy directamente y fue una idea que surgió de lo local, de Palma del Río, a la que la Junta pues siempre nos ha apoyado y hoy por hoy sigue siendo la feria de teatro andaluz, con todo lo que ello conlleva. Y quiero decir desde aquí que desde el Ayuntamiento estamos dispuestos a luchar porque hemos tenido, pues, hombre, cuando las cosas funcionan bien, pues se les apetece a otros sitios, ¿no? Y hemos tenido nuestro peligro de que no se llevara a otros lugares, ¿no? Nosotros desde el Ayuntamiento estamos, y de hecho ahora mismo, con el tema de la crisis, pues estamos pues tirando del carro económicamente de la feria. Entrando en el FEDER, decía que de los 8 millones 3 se han dedicado a cuestiones de recuperación del patrimonio.
¿Y cuáles serían las claves del éxito? Pues para nosotros, por supuesto, ese trabajo anterior que se había hecho, ¿no? Aquí tenéis en la pantalla pues la integración en un plan estratégico de Palma del Río que se viene trabajando en él desde hace muchos años. A su vez, esa cantidad de documentos de planeamiento anteriores, con años de trabajo también diseñando estrategias que en aquellos momentos se veían muy ambiciosas, muy lejanas, ¿no? Pero que afortunadamente se están poniendo en práctica, ¿no? Y sobre todo también con mucha participación ciudadana. Ese esfuerzo sí siempre se ha hecho desde Palma del Río, la participación ciudadana en todos los proyectos, en todos. Y estoy hablando de lo que tenéis aquí en pantalla, el plan el PGOU, el Plan General de Ordenación Urbana, que se aprobó definitivamente, sabéis que lleva un proceso largo, en el 2005, la Agenda 21 también del 2005, el Plan Especial del Conjunto Histórico, que se aprobó en 2001, pero también se empezó a trabajar en él varios años antes, el Plan de Turismo, que es más reciente, 2010, y el de Nuevas Tecnologías, que estamos ahora mismo trabajando en él. Pero vamos, puedo decir que en cuestiones de patrimonio, prácticamente desde la primera legislatura, en cuestiones de recuperación de patrimonio y sobre todo de rehabilitación económica del municipio, en todos los sentidos, pues está trabajando desde la primera legislatura democrática, ¿no? Del 79. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El primer alcalde que tuvimos fue quien diseñaron los técnicos, pero quien tiró del carro del primer polígono industrial, que Palma del Río no tenía, lógicamente, polígono industrial como no tenía prácticamente ninguno de los municipios. Y los mismos habitantes de Palma del Río le decían: este alcalde está loco, ¿para qué queremos? Si aquí no hay industria, si aquí no hay, ¿para qué queremos un polígono industrial? Pues sin embargo, ya desde la primera legislatura ya se pusieron los cimientos en eso. Y en patrimonio lo mismo. Ese primer alcalde, creo que fue en la segunda legislatura, fue quien compró el convento de Santa Clara a la iglesia, que era del obispado, compró ese convento con vista ya a su restauración y a su puesta en valor. Todos estos planeamientos y demás están basados en un diagnóstico, aquí también se ha hablado del diagnóstico DAFO y demás. Eso es importantísimo porque nos abre porque no sabemos de todo, ni mucho menos, y nos abre a la participación ciudadana también y a sistematizar de alguna manera lo que pensamos o sabemos muchas veces por intuición, ¿no? Y los objetivos, pues, siempre transversales: el desarrollo sostenible, mucha incidencia en lo sostenible, y la igualdad, lo social, nunca lo hemos abandonado, la igualdad de oportunidades. Otra clave del éxito importantísima es la capacidad organizativa del ayuntamiento y de esa unidad de gestión que aquí representa a María. Son 5 personas que han estado trabajando exclusivamente para el FEDER, pero de una manera integrada en el resto de departamentos del ayuntamiento. Eso es primordial. Si no, como hagas un compartimento estanco, que no. Todos los departamentos pues se tienen que integrar y de hecho lo han hecho. Por ejemplo, yo soy concejal de Cultura. Ni me he presentado, pero bueno, soy segunda teniente alcalde y entre otras cosas concejal de Cultura desde hace bastantes años y hombre, desde la Delegación de Cultura y el Patronato Municipal de Cultura, pues hemos participado directamente en las partes del FEDER que tienen que ver con nosotros. Desde otros ámbitos pues han trabajado también en otros proyectos.
Y la solvencia económico-financiera del municipio, un municipio que no tiene, que tiene dificultades económicas, eso sí, no puede. De hecho, nos ha beneficiado en esta ocasión, porque aquí se está hablando 80-20 y puede ser que sea 90-10. Estamos casi seguros que va a ser, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque muchos municipios han renunciado porque no podían tirar del carro. Nosotros hemos llegado a, digo, para que tengáis los pies en la tierra y sé la realidad cuál es. Con este proyecto del que os estoy hablando, pues hemos tenido que adelantar hasta 3 millones de euros el ayuntamiento, ¿verdad, María? Si no más. Hasta 3 millones de euros hemos tenido que adelantar porque no nos llegaban los fondos, que luego llegan. Luego llegan, por supuesto. Pero la solvencia y la capacidad financiera es importantísima, porque si no el ayuntamiento sufre muchísimo. Eso es así. Vamos terminando. Ya he hablado de esto. Pues nada, poneros un poco en situación la imagen. Ese Palma del Río tiene un centro histórico, como estáis viendo ahí. Los colorines, sí. Los colores son. Mira, me levanto. Al final terminamos todos levantándonos. Yo no. Esta es la Plaza Mayor y esta es la muralla, que es el origen de Palma. Esta es la muralla de la villa y esta es el solar del antiguo castillo. Es un centro, un conjunto histórico. Aquí está el convento de Santa Clara, esta es la iglesia, la parroquia de la Asunción, barroca, en fin, está compuesto por elementos históricos rodeados de la muralla. Esto era el antiguo cauce del río Genil, por eso digo, era una calle que se llama Río Seco. En fin, todos los colores que veis son obras FEDER de recuperación de patrimonio. Quizás las más alejadas son calles, son arreglos de calles, pero no son calles con un valor histórico, pero están en el entorno del recinto y se le ha dado un tratamiento pues se merecen, lógicamente. Si ponemos un poco de ejemplo, bueno, eso es cómo va a quedar, porque estamos ahora mismo ultimando las obras. Lo que pasa es que no se ve bien, pero bueno, el antiguo solar del castillo, digo solar porque solo queda el perímetro, no se perdió por completo, pero vamos. Porque completamente se destruyó con los materiales del castillo, se construyó el palacio. Pero no se va a ver lo que ahora. Aquí. Se construyó el palacio ya renacentista. Entonces se destruyó el castillo desde tiempo inmemorial, ¿no? El plan especial del conjunto histórico determinó que había que instalar aquí en ese solar un jardín, una zona, un espacio abierto de uso público, un jardín arqueológico, haciendo referencia pues a la recuperación o la visualización de los restos que allí quedaban. Y eso es lo que se ha hecho ahora en una de las obras FEDER. Luego pues se ha restaurado la puerta norte, que es la capilla de la Angustia, todo lo que es la plaza y la avenida, y dentro de la plaza la casa Villa, que está aquí, y que es espectacular. Si queréis pasar, eso sería la plaza en su estado actual, y eso es abajo en su estado actual, y arriba pues como va a quedar. Aquí tenemos cómo está la zona de la puerta norte de la muralla y la capilla de la Angustia, que es la propia puerta norte, cómo estaba. Esto era un monumento del franquismo a los caídos por Dios y por la patria. Además, es que estaba allí puesto, eso
en las mismas murallas y con su cerramiento exterior. Ahora se ha eliminado. Si puedes pasar, ¿se ve? No. Aquí. Se ha eliminado el cerramiento exterior y se ha revalorizado pues todo lo que es la parte de la muralla. Solo hemos podido restaurar lo que es la capilla, que la habéis visto ahí, que es la antigua Puerta Norte. Y aquí son algunas vistas anteriores de una de las calles y cómo ha quedado ahora. Con también pues elementos, es una calle con mucha dificultad porque con estas dos calles con dos niveles muy, muy diferentes y ha habido que hacer. Y esa es la antigua alcazaba, como estaba al principio, vamos, antes de las obras y como ha quedado, a falta de que crezca la vegetación, claro, lógicamente, porque está recién. Esto es la casa Cilla, lo que llamamos casa Cilla o alhóndiga, que estaba, como estáis viendo ahí, y así ha quedado. Se ha recuperado esa fachada que estaba oculta pues desde hace muchos años. Y este es otro proyecto interesante, que es la recuperación de una casa señorial antigua ya en otra zona, no en el conjunto histórico, pero cerca, en la calle Ancha, que se va a dedicar, se ha restaurado, como habéis visto, y se va a dedicar a Museo del Cordobés, porque el Cordobés es de Palma, como también quizás sabréis, y no tenía su casa. Y el Cordobés nació en una casa enfrente de esta, en la misma calle, enfrente de esta. Entonces el ayuntamiento pues ha querido, hombre, por homenajear la figura del cordobés, por ser un paisano ilustre, pero también por lo que eso supone de afluencia, de interés para turistas y público en general. En fin, es un trabajo arduo. Es importante el trabajo anterior para todo este tema, pero que sí, que se puede hacer, y tanto que se puede hacer. Lo que pasa es que hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho en ello y tener las bases, eso sí. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Reyes. Yo sí que me gustaría destacar dos cosas de tu intervención. Creo que ha sido muy interesante, como todas las de la mesa, por supuesto, pero me gustaría destacar primero esa visión que habéis tenido de saber que la cultura tiene su espacio, que tiene su importancia y que es un elemento tractor fundamental de la economía de la región, del pueblo en concreto, del área, ¿no? Y cómo en tiempos difíciles habéis seguido apostando por eso, lo cual, bueno, da su fruto a posteriori. Y cómo el resto de fondos han participado también en esto, no solo el FEDER. Me hablaba de las escuelas talleres, están financiadas por Fondo Social Europeo. O sea, cómo al final, si nos ponemos a mirar despacito, poquito a poco podemos encontrar muchas fuentes de financiación y cómo esa visión transversal de la cultura te da la oportunidad de poder integrar cada uno de ellos, que cada uno ocupe su lugar y conseguir al final el objetivo que teníais propuesto, ¿no? Bueno, pues damos por concluida la mesa un poquito más tarde de lo previsto. No sé si abrimos para alguna cuestión, Pilar, o ya es tarde, o... ¿Sí? Bueno, pues si alguna pregunta y si no, pues el cafelito nos lo tomamos y reanudamos posteriormente. De todas maneras, nos tenéis a todos a la vista, con lo cual, si queréis, incluso en el café podemos charlar con lo que estimáis conveniente. ¿Sí? ¿Teresa? ¿Quién no te conoce a ti, Teresa, ya? A todo el mundo es realmente a identificar dónde está su papel en ese nuevo marco de la gobernanza local.
lugar para que todos los actores, los que crean, quienes diseñan y quienes planifican, nos ayuden realmente a que esta vorágine donde nos hemos visto envueltos salga de verdad y fluya lo que realmente es la administración local, que no es la culpable de la crisis económica, porque realmente no somos los culpables de la deuda, sino todo lo contrario, para que realmente desde lo local y desde ese plano podamos construir esa Europa creativa, ¿no?, que todo el mundo espera y que sea mucho más sostenible y mucho más inteligente. Muchas gracias, de verdad. Gracias, profesor.